Un poco, en realidad la idea del mirador la tenemos hace rato, pero bueno, por suerte se pudo conseguir las máquinas a través de la Secretaría de Servicios de la Municipalidad y también con el apoyo del ente que tiene convenio con Viarse, y bueno, se pudo hacer la primera etapa y la más importante, que es abrir el camino y hacer los primeros accesos hacia donde va a ser el futuro mirador, como vos decías recién. ¿Qué es lo que está faltando para que este proyecto, bueno, se vea concretado en un 100%? Se habla de una pila de piedras. Escuché por allí que, bueno, ya estás pidiéndole al intendente la posibilidad de que llegue la luz también a este lugar. Así es. Bueno, el proyecto original contemplaba estas cuestiones. Primero, bueno, hacer un acceso hacia esa primer terraza, que es el Cerro de la Cruz, como la elevación más importante de nuestro pueblo, y convertirlo en un mirador y un atractivo más para Jacobacci. No atractivo solamente para la gente que viene de afuera, sino para que la gente de nuestra localidad, que sale a hacer actividades al aire libre, pueda también encontrar en este lugar un sitio más para visitar, para hacer caminatas, andar en bicicleta, y que se complementa también con todo el circuito de las chacras, la ruca, el vivero forestal. La idea es ir ampliando los circuitos, e ir incorporando más y mejores elementos e infraestructura para que se amplíe cada vez más la oferta y cada vez sea mejor. La idea de este mirador, bueno, como te decía recién, la primera etapa era abrir el camino, que por suerte ya se abrió, ahora hay que mejorarlo. Luego hay tres miradores, así que la idea es hacer un muro de contención para cada uno de ellos, de piedra, aprovechando la materia prima que tenemos acá en el cerro. Después viene toda la etapa de señalización, que también la estamos haciendo en conjunto con el programa de turismo del ente, que nos está dando una mano en ese sentido. Y luego, en otra etapa, esto que hablábamos con Mario, de poder traer la iluminación a este sector, incorporar algunas mesas y bancos, eso a futuro. Pero bueno, de a poco vamos a ir concretando las etapas, y finalmente cuando esté culminado el proyecto, obviamente van a ser los primeros en poder mostrarlo, promocionarlo y mostrárselo a toda la comunidad. Bueno, Mario, no solo la vista del panorámica del pueblo, sino también vemos el Cerro Centinela, la laguna Karlovgen, que le está entrando agua, y recién usted nos descubrió la zona de chacras, que nosotros no la habíamos visto, ¿no? Exactamente, es un mirador muy estratégico, muy lindo. Es la elevación más grande, como decía Antonella, que tenemos acá en la región, el Cerro de la Cruz, ya muy conocido por todo. Y bueno, muy contento porque veo que el equipo de la Municipalidad de Ingeniería de Jacobacci, en compañía del ente de la región sur, están haciendo lo que se tiene que hacer, ¿no? Es decir, trabajar fuertemente, hacer visualizar, digamos, lo que se quiere hacer y poner toda la energía que uno tiene en esa dirección. De esta manera yo creo que estamos por buen camino, ¿no? Bueno, recién cuando venía por acá ya le estaban pidiendo algunas cosas a futuro, ¿no? Si bien nos veníamos a ver lo que ya está hecho, pero bueno, hay cosas para realizar y seguramente alguna gestión que va a tener que hacer el intendente. Seguramente, y tiene que ser así porque, digamos, nunca la obra está completa y posiblemente nunca terminemos de hacer cosas para la gente, para el pueblo. Es decir, eso siempre, digamos, hay algo para hacer.